ya en tribunales y dispuestos a vivir una jornada que será de mucha emoción para la familia, aunque quizás, como marcaban ustedes, parcial, ¿no? Porque obviamente ellos quieren una justicia completa, que sería tener a los dos delincuentes detenidos y enjuiciados, pero bueno, esto no va a ser posible. Va a haber, sí, claro, un veredicto por parte del tribunal, solamente a uno de los dos delincuentes que le disparó a Brian en aquel entonces, cuando tenía 14 años, un 24 de diciembre, ¿no? También mirá qué fecha tan difícil para la familia. Él estaba con su abuelo, y recordemos que el abuelo ve en un momento que le estaban por robar la cartera a una señora, decide ir detrás de los delincuentes que estaban en moto, y en ese escape que hacían los delincuentes, ahí es donde uno de ellos hace un disparo que termina pegando en Brian. Lamentablemente el adolescente pierde la vida. Allí empieza todo un entramado judicial que es el que todavía genera dolor en la familia, porque justamente el delincuente que dispara, que era menor de edad, estuvo detenido muy pocas horas, pero después, bueno, la familia lo termina sacando del país porque la justicia lo declara inimputable. Entonces lo termina llevando al Perú. Después volvió un tiempito aquí a la Argentina, en libertad, hasta que se terminó yendo definitivamente cuando le terminan matando a su hermano mayor. El otro delincuente, que es justamente el que llega aquí a juicio, que tiene 28 años, es el que, según lo que se ha podido demostrar en toda esta causa, era el que manejaba la moto. Él ha sido acusado y la fiscalía ha pedido la prisión perpetua, con lo cual veremos qué es lo que resuelve el tribunal, que a las 9:30 va a comenzar esta audiencia, que primero va a tener las últimas palabras del imputado, va a haber un cuarto intermedio y después yo calculo que seguramente alrededor del mediodía vamos a escuchar la sentencia. Veremos si vamos a poder tener acceso, todavía no sabemos en qué sala de aquí los tribunales de Talcahuano se va a hacer, y va a depender del espacio y seguramente lo que decía el tribunal, si permite justamente la presencia de los medios de prensa. Pero aquí afuera seguramente la familia va a estar acompañada. Ustedes van a ver también que ya la policía ha armado un operativo de seguridad, porque está vallada la calle Talcahuano, está cortada entre lo que es La Valle y Tucumán, seguramente esperando alguna movilización que acompañe a la familia. Y dentro de la familia, claro, está el abuelo de Brian, un hombre que, según lo que dice él, todavía no pudo superar lo que pasó, que todavía lo recuerda día tras día, que cada vez que va a su negocio, él tiene una foto de su nieto que lo saluda constantemente y que de alguna manera se siente culpable por haberlo perdido de la forma en que lo perdió, ¿no? Más allá del contexto, ¿no? Que estamos hablando de un hecho delictivo, pero él todavía está padeciendo todo lo que hubo detrás de la muerte de su nieto, porque dice, bueno, tengo muchísimas enfermedades y cosas que, por más que yo diga que lo superé, todavía no lo pude hacer. Con lo cual, la palabra de Enrique es realmente muy, muy interesante de escuchar en un día que seguramente será difícil para la familia, pero también de mucha emoción, y quizás con una justicia parcial, la que le pueda dar la justicia argentina. Ellos creen que después vendrá la justicia divina.